Hermanos y hermanas, hoy amanecemos en el tercer domingo de Adviento, ¿sí? Apréstate pues a encender el tercer cirio de la corona de Adviento. Esto quiere decir entonces que nos vamos acercando a ese momento plácido, bello, siempre de grata vivencia, de la noche feliz, noche de paz, noche de amor. Hoy nos regala el Señor el Evangelio de San Juan, capítulo primero de los versos 6 en adelante. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él lo reconoció y no negó. Afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: entonces, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Él respondió: no lo soy. ¿Eres entonces el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados, que pertenecían a la secta de los fariseos, le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy aparece un nuevo testimonio dentro de este Adviento. Hemos estado oyendo y hasta viendo a Juan Bautista, y una vez más está en el Evangelio. Hoy la Iglesia quiere que miremos otro protagonista, se llama el profeta Isaías. A Isaías le tocó anunciar la presencia de Dios en un momento muy difícil del pueblo. Israel estaba en grandes dificultades, e Isaías está concretando y constantemente diciendo: el Señor viene, el Señor está. Y presenta entonces la figura de aquel que ha de venir, en el cual el Espíritu estará plenamente posado y será entonces Dios con nosotros, el Emmanuel, es decir, anuncia a Jesús. Y por eso para nosotros Navidad es la buena noticia. ¿Cuál? De que en efecto aquellos anuncios, tanto de Isaías como de Juan Bautista, se han hecho realidad en Jesucristo. Pero ocurre algo que dice el Evangelio: en medio de ustedes hay uno que no lo conoce. Yo pienso que hoy Juan Bautista e Isaías nos pueden decir lo mismo: ustedes no conocen lo suficiente a Jesucristo. Por eso yo te invito para que en este tiempo, en este diciembre, en esta época de Navidad, te dediques a conocer más a Jesucristo, piensa más en Él, habla más con Él y sobre todo comprométete más con Él, y así entonces enderece los caminos, hagas más bella tu vida. El Señor pues nos siga preparando para esta gran Navidad, en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Amén. Thank you.